Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom. Hola país, bienvenidos Hombres de Campo. Muy buen día, Cholo, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Lindo clima, frío. Lindo. Falta frío, siempre falta frío. No, 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 siempre, sí, para mí siempre sobra frío, para no, vos siempre no, falta. Y se vaya para tus pagos, mirá. 2 grados de mínima, a mí afecta, me 12 afecta de máxima. La garganta. ¿Te gusta? 12 y 12. Estás un poquito afectada, ¿no? Muy afectada, sí. Te diría. Sí, pero bueno, recuperándome de a poquito. Empezaron las vacaciones de invierno. Empiezan el lunes, pero sí. Ya empezaron en qué realidad. Qué alegría, qué alegría. Hoy sábado empezaron las vacaciones. ¿Dónde había tantos millones de chicos? Bueno, estaban en el colegio. Sí, por favor. ¿Qué, ¿Ya estás abrumado? Son muchos. Son muchos, y hay que dejarlos. Son muchos, corren, hay que dejarlos gritan. Libres por el mundo, que caminen, que corran, que se diviertan, los que míos, la pasen yo, bien. Ya los míos están grandes. Y no querés más niñitos. Corren mirando para atrás. Vas a un shopping y te lo llevas puesto a todos. No, ellos me llevan puesto a mí, porque corren mirando para atrás. Bueno, ten en cuenta que estos próximos 15 días es territorio liberado para los niños. Perfecto. Liberado totalmente. Señores de los shopping, no cuente con mi dinero por 2 semanas. Bueno, 2 semanas. Después tenés todo el año. La chapó, seas así. No, me da cierto placer los papás que pueden dormir un rato más. Sí, sí. No poner tanto horario a los chicos. Chicos a dormir, chicos a acostarse. Eso me encanta. Otro tema. Sí, ojalá que encuentren planes que no cuesten... Cuesta mucho si no salí con los chicos. Sí, es verdad. Pero también hay muchas alternativas gratuitas. ¿Qué más? ¿Quieren comer algo? Siempre tienen hambre estos chicos. Bueno, sí. Y hay que darle comer. Evidentemente hay que darle comer. Otra muy buena alternativa, muy buena novedad, es que la gente de Villa Langostura se recuperó. Finalmente, después de la ceniza, se recuperó. Y esta temporada invernal la está rompiendo. 100% de capacidad. Está todo el mundo ahí. Así que la verdad que nos alegra muchísimo porque pasaron una muy mala temporada de verano y una muy mala temporada de invierno, recordemos, por el volcán Puyehue. Volvió la directora de turismo de Villa Langostura. Volvió y ahí voy no a, había dado un ahí descanso. Ahí voy no a ir unos días, voy a ir a visitarlos. Tiene que ir a La Olla, tiene que ir a Esquel, es más barato. Es gente amiga, son todos parientes míos. Vamos a ponernos de acuerdo, un sábado a Esquel, un sábado a La Olla. Va la Reina Holanda, Villa Langostura, vayan a Esquel. Siempre me opacás el momento de Angostura. La gente de Angostura, por favor, escriban para quejarse de esto. Escriban para quejarse de eso. Angostura pasó un muy mal momento y estamos tratando del resurgir de las cenizas. Estamos hablando de eso. El ave fénix. El ave fénix, totalmente. Bueno, ¿empezamos? Hombre de campo. El 19 de julio comienza la exposición rural número 126, 900 Cristiano Manzano, Gonzalo Vidal. Nos contarán las novedades de la muestra que cada año convoca cerca de 1 millón de visitantes. La inflación, los impuestos y las trabas a las exportaciones ponen en graves dificultades a muchas economías regionales. Lo analizará Mercedes Manfroni. Viajamos a Iguazú, donde se realizó un nuevo seminario del IPCBA. En Misiones hay buen diálogo entre el gobierno y los productores y crece la ganadería. Hablamos con los protagonistas. También estuvimos en Caminos y Sabores y degustamos salamines, vinos, dulces y otras delicias que ofrecen pequeños productores de todo el país. Bueno, y la semana nuevamente tuvo una alta tensión en la política, todo en un contexto económico complicado. Hay enfriamiento de la economía, hay un mundo que compra menos o no compra. Hay adentro políticas muy erráticas, hay un cepo al dólar, hay temor por los inversores para venir. O sea que en ese contexto, donde uno esperaría ver a toda la clase dirigente unida, a ver, uniendo pensamientos, brainstorming, como dicen los publicistas, pues no, pues empezaron a enfrentarse, lo cual no parece tan bueno, porque generalmente esto lo paga siempre la sociedad, los enfrentamientos. Primero fue la casa de Rosada, contra Moyano. Moyano, los camiones, o faltaba nafta o faltaban plata en los cajeros, no se modificó el mínimo no imponible por esa tremenda pelea. Y ahora es La Plata versus Olivos. El gobernador dijo que quería ser candidato en el 2015, falta mucho para el 2015, y largó la pelea. Hay un cerrojo, lo están esmerilando, le están cerrando la chequera. Eso provocó que los estatales salieran hacer su paro porque no pueden aceptar que el medio de aguinaldo se lo paguen hasta octubre, maestros también. Ya van 5 días que los chicos no tienen clases y parece que puede seguir. Por lo tanto, lo increíble es decir, en un contexto tan complicado
que ya se haya alargado una pelea que tiene mucho de personalismos, una pelea donde se pone en segundo lugar a sus propios partidos y en tercer lugar a la sociedad y en primer lugar cada uno con sus apetencias. Y una curiosidad, todos los que están en las peleas cruzadas tienen algo en común. Son todos peronistas, son todos de un partido que tiene todo el poder. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque la oposición balconeando, la oposición no se la escucha tampoco. Por lo tanto, no es bueno nada de lo que está pasando. Como decía, falta para el 2015 mucho tiempo, esperemos que llegue la razonabilidad y se ocupen todos los pensantes en que podamos capear este momento que vive el mundo y que también vivimos nosotros, porque decía, hay políticas en economía muy, muy, muy erráticas. La humanidad tiene algunos enigmas. La partícula de Dios, que es la creación del universo, se pregunta dónde iremos después de la muerte y se pregunta qué le pasa a esta Argentina rica que siempre tiene problemas. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Desde 1866, la Sociedad Rural Argentina trabaja por el desarrollo del sector agropecuario y por el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos. Con el mismo espíritu de aquella vanguardia ganadera que la fundó, la Rural sigue promoviendo el arraigo del hombre de campo y el uso de la última tecnología para la producción. En ese camino, cada año hace posible el encuentro del campo y la ciudad, con la convicción permanente que guía a sus integrantes. Cultivar el suelo es servir a la patria. Bien, y aquí estamos acompañándolos, como todos los sábados, ahora de 12 a 13, aquí en A24, acompañándolos en Hombres de Campo para todo el país. Vamos a seguir tomando unos ricos mates mientras algunos ya preparan el almuerzo en casa, pero siempre acompañando con unos mates hasta la hora de almorzar. Y aquí vamos a estar acompañándolos entonces. Y ahora hablar de los granos. Y sigue con viento de cola para rato. La sequía en los Estados Unidos es el principal motor de la gran suba que están teniendo en las últimas semanas los granos. Según el economista Juan Liach, esto no se debe pura y exclusivamente a la sequía de los Estados Unidos, que hemos visto ya varias imágenes a lo largo de la semana, que también ha provocado en algunos casos hasta incendios, sino que también al enorme crecimiento de población mundial que se está teniendo año a año. Según el economista, de 2010 a 2040 la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas. Esto aumenta el mercado alimentario de manera notable y de esta manera seguirá creciendo. Y en gran parte se debe a China e India, que son mercados que van creciendo día a día. Bien, el IPCBA se llevó a cabo en Misiones, allí estuvo Carlos Grondona, en Iguazú, donde se realizó un nuevo seminario del Instituto de Promoción de Carne Vacuno Argentino, en el cual se habló del crecimiento grande que tiene la ganadería en Misiones y que en gran parte se debe al marco de un buen diálogo entre el gobierno provincial y los productores. Veamos qué nos decían. Estamos en la Garganta del Diablo, una de las siete maravillas del mundo. Aquí el IPCBA organizó un seminario sobre ganadería. Nosotros nos habíamos comprometido el año pasado a estar en Misiones. Misiones es una de las provincias de menor stock ganadero, pero que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha casi quintuplicado su stock y va en crecimiento. Pequeños y medianos productores de la zona han podido
reconvertir su productividad desde economías regionales como la yerba mate o la forestación y la convivencia con la ganadería. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina es una, en una de sus tantas tareas es salir y encontrarse con los productores. Misiones, que es una provincia muy rica en cuanto a sus suelos, sus producciones, sobre todo yerba mate, forestal. Y hoy está incursionando en la ganadería con gran éxito. No había animales acá, salvo algunas lecheras en algunos lugares, y hoy tenemos un rodeo de 500.000 cabezas. Adrián, en Misiones se está produciendo una revolución ganadera. ¿Cuáles son los motivos y por qué no se puede replicar a nivel país esto? Los motivos de la revolución ganadera, como llamás vos, en realidad se dan fundamentalmente por varias razones. A nivel nacional, ustedes saben del corrimiento de las fronteras ganaderas. Y a partir de ese inicio, de ese corrimiento de fronteras ganaderas, acá en Misiones hubo como un despertar ganadero. Pero también tengo que reconocer algo. En Misiones se da algo que quizás no se da a nivel país, y eso me parece que es algo que es el valor diferencial. Nosotros en Misiones tenemos una integración y un muy buen diálogo entre el sector privado y el sector público. Entonces podemos acordar políticas, podemos acordar estrategias, quizás no las ideales, quizás podrán decirme aquellos que saben más de ganadería que nosotros los misioneros, que hay mucho por mejorar y hay cosas que hay que corregir, estamos de acuerdo. Pero a partir del diálogo y de poder sentarse y golpear la puerta y que te atienda el sector público y que te escuche y que de alguna manera tratemos de conciliar y no andar peleando entre los distintos actores público y privado de la cadena productiva de carnes, entonces a partir de eso, de ese sencillo hecho nada más, la producción ganadera sufre una revolución si lo comparamos con el resto del país. Y la verdad es que nosotros no concebimos la ganadería fuera de la forestación, digamos. Porque realmente, con los cambios climáticos que estamos teniendo y yendo nuestro clima al trópico y dejando de ser subtrópico, los 2 o 3 grados que bajamos de estrés calóricos bajo las forestaciones y el aumento de forraje, de producción de forraje bajo la cobertura de la forestación, nos aumenta significativamente la producción. O sea, es algo totalmente compatible, ¿no? Fundamentalmente agradecer en primer lugar a todo el IPCBA que nos viene acompañando desde hace ya 2 años. Este es el tercer año que nos acompaña, pero particularmente esta jornada sale por pedido nuestro, pero por la gestión que realizó Arturo Yavayola, a quien voy a estar eternamente agradecido. Ya estaba la ganadería, que como nos decía Carlitos Grondona recién, cuando hay buen diálogo, productores, gobierno provincial, las cosas pueden salir muy, pero muy bien. Como todos los años, vino Cristina Manzano, vino Gonzalo Vidal de visita. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Se viene ya, se viene la rural. Se viene la rural. Y se viene con toda. Esta 120 de exposición, la verdad que se viene todo. Vos sabés que el lema es el futuro es hoy. Así que los avances tecnológicos van a estar a la vanguardia. Todos. No solamente vamos a mostrar la famosa jura, sino todos los avances tecnológicos. 500 expositores más o menos, ¿no? Más o menos. Y una novedad, 36 plasmas en toda la exposición para que se pueda ver desde todos lados lo que va sucediendo en los pabellones, entre otras cosas. Qué bueno. Gonzalo, seguimos siendo líderes o por lo menos estamos muy adelante en los temas genéticos, ¿no? Te diría que sí, al contrario. Creo que se va y viene perpetuando un circuito argentino muy, muy sólido, digamos, en este tema y, al contrario, esperamos. ¿Cuándo tiene el foro y la jornada? El lunes 23, a las 2 de la tarde, jornada abierta, los esperamos a todos. O sea, para el que no conoce muy bien, ¿qué se va a encontrar allí? Mirá, ahí está todo un tema de selección genómica, que es la búsqueda dentro del ADN de algunos marcadores para identificar a individuos superiores, con lo cual no es menor este tema. Así que es una punta del iceberg para mostrarle a los productores todo lo que tenemos dando vuelta. Qué increíble, ya se puede saber hasta qué individuos son superiores en una misma alta clase. Es la punta del iceberg, falta un poquito, pero ya lo tenemos en línea.
¿Por qué es tan importante registrar a los animales, el registro genealógico? Mira, el registro genealógico tiene 100 y pico de años, con lo cual es un valor agregado en la identificación de familias superiores que a lo largo de los años han ido mejorando la genética argentina. Cristina, hay un almuerzo solidario como todos los años, ¿no? Sí, exacto. Ese es el evento solidario, te diría, del año de la cadena agroindustrial, que se hace conjuntamente por segundo año consecutivo con Solidagro y Fundación Sociedad Rural Argentina. Exactamente. Desde el año pasado nos juntamos para potenciar este almuerzo y esta actividad, de la actividad que hacen ambas instituciones. Solidagro, bueno, ayudando a sus emprendimientos en las zonas carenciadas, y la Fundación Sociedad Rural Argentina al Colegio Agropecuario de Realico de La Pampa. ¿Estuviste ahí? Estuve allí, claro. Y el año pasado, justamente en esta cena, se transmitió un video con el trabajo que hicimos desde allí para mostrar un poco a la gente cómo se trabaja en ese colegio, que realmente es impresionante, en Realicó, en La Pampa, y los chicos salen de ahí ya pudiendo trabajar, no saben mucho. Exactamente. Tenemos la suerte de que te diría que el 80% de los chicos que sale de ese colegio sigue carreras universitarias, lo cual para el sector rural es un gran honor, para nosotros como sociedad rural y como fundación también. Y además es muy importante decir que los chicos que están ahí son chicos que están son externos o internos. Sí. Y muchos de esos chicos son becados. De todas partes del país. Yo exactamente. Un chico de Neuquén había que estaba viviendo allí. Yo tuve pupilo en el de Tierra del Fuego, y te puedo asegurar, en el Colegio Salesiano, que es muy parecido. Sí. Eso es frío. Eso sí que es frío. Lo que es impresionante también en el colegio es que se transmite de generación en generación, y muchos chicos que estaban ahí, sus padres también fueron a ese colegio. Exactamente, es como una comunidad, no solamente de alumnos, digamos, de docentes y alumnos, sino también de padres, de exalumnos, y que están tratando de que el colegio crezca cada vez más. Por eso el objetivo de este almuerzo tan importante es juntar fondos para mejorar, para que el colegio mejore, y fundamentalmente para darle apoyo a la educación rural en nuestro país, que es tan importante para nuestros jóvenes. ¿Se van a rematar jóvenes. Tres caballos? Se van a rematar cuatro caballos. Árabe, cuarto de milla, criollo, y petiso y peruano de paso, dos terrier de campo. Así que tenemos como este año una innovación, ¿no? Además, se vuelven a rematar, bueno, obras de arte como Minolo, que y Lindotesta, que son muy interesantes, y otras cosas. Así que, y la conducción de Andrea Frigerio y Gervasio Sáenz Valiente, que son, bueno, ya como sabemos, número puesto en estas cosas. Así que la verdad, y ahí va a haber muchas otras sorpresas, pero tienen que ir. Hay que ir a reservárselas. Exactamente. Hablamos recién por arriba del tema genético. ¿Cuántos animales puede haber este año? Y porque además la gente de la ciudad se fascina con ver todas las razas, sobre todo los caballos. En Patagonia vienen muchos ovinos. La totalidad de especies y animales junta normalmente 3,000 y pico de animales. Con lo cual hay una fuerte presencia de bovinos y equinos, pero la verdad es que hay de todo, digamos. Así que el que tiene ganas de ponerse en contacto con el campo, la rural es el lugar. Y además, para el que, mucha gente ya hace un paseo, pero los chicos pues están cerca de los animales, tienen... Sí. Instrucción, la verdad que es muy muy accesible. Mira, hoy que hablábamos de a dónde llevar a los chicos en la ocasión de invierno, es un lugar muy buen paseo, fijo, es un lugar posta. Incluso los chicos, no quiero hablar demasiado choro porque después me dicen que hablo mucho, pero en realidad es importante. No, es un tema con las mujeres, Cristina, no te preocupes, que a mí me dicen. Pero está bien, pero es interesante contar, por lo que dice que va a haber un stand de Rusty, que va a estar la exposición a tamaño, digamos, de una maqueta, donde los chicos pueden jugar, hacer tractores, caballos, varias cosas. Me parece que es interesante porque es una novedad, y además van a poder andar en petiso por la escuela de equitación Hipocampo, que es, o sea, vos tenés, además de llevar a los chicos a ver a los animales, actividades para ellos. Bueno, además, y además muchísima tecnología, muchísimo, lo último, realmente el campo sorprende con lo que invierte y con lo que investiga y con todo. Como son ciclos económicos, los agrícolas cortitos para la agricultura y la ganadería un poquito más largo, de todas maneras es un fenómeno que siga estando al pie del cañón todo el grupo humano, que es muy grande, muy sólido y que sostiene un negocio que es muy importante y que es parte del país, ¿no? Bueno, se puede comer muy rico. También. Hay una carne como si. Hay una oferta gastronómica muy grande. Sí, muy y vos sabés que además espectáculos folclóricos de muy buen peña, nivel. Peña, además de Guatre, creo que va a haber más peña. Exactamente. Peña de la provincia, sí, exactamente. Están las casas de provincia que cada año. Sí, Santiago, Buenos Aires. Se presentan, traen artesanos, Salta. Traen todo. Exacto. La verdad que es muy. Te digo que tenés que ir con tiempo. El 20 va a ser la noche de Buenos Aires. No, y aparte podés repetir visita.
Porque los chicos pueden firmar. La demostración de las camionetas 4x4, que eso llama muchísimo la atención. Y después las cosas, digamos, más serias, ¿no? Las conferencias y las charlas puntuales sobre temas interesantes. Claro, claro. Las actividades de pista, como... En la pista hay mucho también, ¿no? Pato, polo, carruajes. Bueno, los criollos en pista, que ya es un clásico. Es un clásico. Clásico. Eso es lo bueno en la rural, en realidad, que reúne gente del sector, especialista, inteligente, que no tiene nada que ver y que quiere acercarse un poco al campo, ¿no? No, pero además la variedad, la oferta y la variedad de cosas que puede hacer da para volver después de ahí nuevo. Ahí te das cuenta que el país es uno solo y ahí te das cuenta cómo se lleva el tipo de ciudad con el chiquito, con el tipo... Claro. Que viene con el animal. Por eso te digo que no hay, es un solo país, hay un cariño por todo eso muy grande. Seguramente. Aparte, viste, con el tema de los de los temas técnicos, se junta gente que para juntarla en otro lugar es muy difícil. Hay muchos extranjeros vienen por la calidad de esta rueda. Por eso también, te digo, tenemos jurados americanos que vienen a jurar en pista. Claro. No es menor todo esto, es el evento. Otra de las tantas cosas esperadas es el ingreso del primer animal y qué nombre tendrá este primer animal, ¿no? Que todos los años estábamos esperando, viste, a ver cómo se va a llamar el primer animal. Cleto. Cleto, ¿te acordás? Correcto. Sí, qué memoria. Sí, un short, sí, señor. Sí, exactamente. Así que bueno, eso es el jueves es la... El jueves arrancamos y el lunes, al primero de la mañana, estamos esperando. Recordemos, 25 pesos los chicos menores de 8 años con el papá, los estudiantes veterinarios con la libreta al día, lunes y martes jubilados. Sí. Bueno. Y al 4326-6005 si quieren comprar entradas para el almuerzo solidario, por favor, ayúdenos ahora a educar. Ahora lo ponemos. Gracias, exacto. Cristina, gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos ahí, Dale. Cristina Manzano, Gonzalo Vidal, la Sociedad Rural, la muestra, como siempre, un éxito. Evolución es volver a superarse. Tener la fuerza para enfrentar nuevos desafíos. Es llegar más lejos. Nueva Amarok. 180 caballos en todas sus versiones. Automática de 8 marchas. Y tracción integral 4Motion permanente. Amarok. La evolución de las pickups. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Consulte todos los beneficios desde bancogalicia.com/agro. Mil corazones latirán juntos el 24 de julio a las 12 en La Rural. Un almuerzo organizado por la Fundación Sociedad Rural Argentina y Solidagro para compartir valores. Tu corazón no puede faltar. Mil corazones, dos instituciones, un encuentro. El campo es amor, el campo es la maravilla que produce en el hombre. El quien haya plantado una semilla, el quien haya plantado una plantita, se da cuenta de que el milagro se produce así como tener un hijo. El que no haya podido tener la suerte de ver florecer un campo, no ha tenido la dicha de alguna vez sentirse padre o abuelo. Por eso la tierra en nuestro país, en todo el norte argentino, se le llama Pachamama, la madre tierra. En Remate Feria, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Escucha esto. En Samba tuvieron una idea pensando en tu futuro. Crear el programa Agricultura Consciente, un plan integral de comunicación y acción. Entra ahora a www.agriculturaconsciente.com y entérate por qué el cambio. ¡Empieza por vos! Agricultura Consciente, Samba. Thank you.
país, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen... Allí estaban las fotos lindísimas. Qué lindas fotos. ¿Vos viste ese labrador durmiendo con el bebé? Qué santo, ¿eh? Impresionante. ¿Quién, el bebé o el labrador? El perro. Ambos dos. Gracias por sus fotos y sus mails que nos mandan a info@hombresdecampo.tv. Envíennos sus fotos y la vemos aquí el sábado que viene en el programa. ¿Dedicamos el programa del día de hoy? ¿Te parece, sí, Cholo? Bien, vamos a dedicárselo a la gente, a la gente de Villa, un día te lo voy a dedicar a vos. Un día vamos a hablar de vos. A la gente de Villa Santa Rosa. Exactamente, provincia de Córdoba. Conozco Santa Rosa, La Pampa. No, el verdadero nombre en realidad de Villa Santa Rosa es Santa Rosa del Río Primero. Pero se la conoce como Villa Santa Rosa. ¿Qué famoso cura nació allí? A ver. Y el único cura que me suena es el cura Brochero. Muy bien, Cholo. Pero de casualidad. Muy bien. En 1840, un 16 de marzo, nació el cura Brochero, conocido como cura Brochero. En realidad su verdadero nombre es José Gabriel del Rosario Brochero. 10 hermanos tenía. Y él, este 10 de mayo, quedó a un pasito nada más de ser beatificado, porque una junta médica reconoció como milagrosa y a través de él la cura de un niño... Bueno. Que estaba al borde de la muerte, así que probablemente en 2013 se realice su beatificación. Así que la gente está esperando ansiosamente. A fines de 1869 asumió una zona con un poco más de 10.000 habitantes, pero muy dispersos, todos muy dispersos, viviendo realmente en indigencia y sin caminos y con las sierras en el medio, no había forma de comunicarse. Él hizo todos los trayectos arriba de una mula, y fue evangelizando y ayudando. Y no solamente evangelizando, sino que realmente se preocupó por el estado en cómo estaban viviendo esta gente y se ocupó de hacer caminos y fundó pueblos. Mejoró las condiciones de cada uno de estos lugares para que estos habitantes tengan una mejor condición de vida. Dicen que y construyó más de 200 kilómetros de caminos. ¿De caminos? 200 kilómetros de caminos, un cura, la verdad que impresionante. Nos hace falta un brochero ahora, porque hay caminos todavía que están arruinados. Absolutamente. Mejoró muchísimo las condiciones de esta gente. Finalmente murió al enfermarse de lepra en 1914. Y a él se lo conocía muchísimo por su lenguaje popular. Y dicen que sus últimas palabras fueron: ahora tengo ya los aparejos listos para el viaje. Muy bien, el cura Brochero, y así nomás nos dejó. Así que bueno, en 2013 seguramente se lo beatifique, será una buena noticia. A ver, ¿cómo se llaman los habitantes de Villa Santa Rosa? No haré ningún ridículo. Dale, no arriesgo nada. Dale, nada. El que no arriesga no gana. No, Chalo. Bueno, Santo... Empieza con Santo. Pero mira, te lo están soplando. Santo Rosen. Santa Roseños. Muy difícil. Santa Roseño, fácil. Santa Roseño. Santa Roseño. A todos los Santa Roseños. Bueno, a todos los Santa Roseños. De acá. Exactamente. Está. Bueno. A ver, uno de los tantos mails que nos llegan. Dicen: hola amigos, los veo todos los sábados. Me encanta el programa, sobre todo la sección de los dichos. Mira, me gustaría saber cuál es el origen del dicho. Estás vendiendo tu libro chino ya de antes. Sí. Es encubierto esto, es mi promoción encubierta, Cholo. No, a ver, es real esto. Es un cuento chino. Lo de Villa Langostura y esto. Lo de Villa Langostura. No, pará, y ahora estoy pensando en otro libro, así como estoy contando cada uno de las veneraciones de los diferentes. Del cura, ¿te acordás? De todo lo que hice, pues está bueno. La ¿no? rama puedo, mística, lo puedo... la rama religiosa, ¿viste? La rama turística. Hay que probar de todo, mira. Bueno, a ver, bueno, es un cuento chino. Cuando algo está inventando algo, un beso. Heidi Gianoglio, San Vicente, provincia de Santa Fe. A ver, a pedido de Heidi, entonces vamos a ver. ¿De dónde viene? No tengo idea, no tengo ni idea. Un cuento chino. Primero, ¿cuándo se utiliza? Cuando alguien cuenta una historia muy fantasiosa, algo
Sí. No, medio engañoso, raro. Es un chino, es una cosa rara. Voy de kimono porque es un plan chino. Claro. Cuento chino. ¿Sabés de dónde viene? No. Bueno, a siglos atrás, el Extremo Oriente era un lugar, como decirte hoy, Marte. Un lugar absolutamente lejano, un lugar repleto de fantasía. Totalmente desconocido, misterioso. Exactamente, totalmente desconocido. Todavía nadie había ido ahí. Solamente algunos viajeros como Marco Polo, pero la verdad es que era un lugar remotamente muy desconocido. Entonces, a partir de ahí se empezó a utilizar frase. Como, los cuentos que venían de allá eran cuentos chinos. Exactamente, desconfiaban de las historias que venían de China porque, como no lo conocían, a partir de ahí viene. Es un cuento chino. Muy bien, muchas de ahí gracias. Viene, Heidi. Gracias. Muchas clases. Gracias. De nada, señor. Bueno, Caminos y Sabores estuvo de visita a Mechi Manfrone en la rural. Seguramente probó salamines, queso, dulce, todo, y nos va a contar sobre eso. Un rato y vinimos a una nueva edición de Caminos y Sabores. Es un lindo paseo para la familia y donde se pueden probar muchas cosas ricas. Daniela, contanos qué vinieron a traer acá a Caminos y Sabores. Nosotros venimos de Sierra de los Padres, traemos salames, longanizas, chorizo de campo, jamón, bondiola, lomitos, quesitos, saborizados, natural. ¿Cómo sabemos si un queso es bueno? Realmente los quesos de campo son todos buenos porque es todo leche. No tiene harina, no tiene fécula, es solo leche. ¿Cuál es el producto estrella? El salame, siempre el salame. ¿Y de bebida acompañado con? Con un buen vino tinto. Contanos un poquitito qué tipos de quesos hay, qué tipos de quesos ofrecen. Queso de campo, queso gruyère, queso brie, queso camembert, queso de cabra puro, queso de oveja, bueno, quesos saborizados, queso gouda. Bueno, la verdad que se me va, pero hay de todo. Tenemos salames, jamones, bondiolas, pancetas. Fue muy bien el año pasado, muy muy bien, por eso este año estamos de vuelta. Caminos y Sabores es una forma más de acercar el campo a la ciudad. Nuestra empresa se llama Sabor Azur. Hacemos 12 sabores de alfajores, también hacemos 5 sabores de trufas bombón. Tenemos variedad desde minis, medianos y grandes. 12 sabores de alfajores. Contanos así cuál es el más raro. Bueno, mira, tenemos mousse de chocolate al whisky, dulce de leche, nueces y pasas al coñac. Tenemos dulce de leche, el tradicional, que le gusta a todo el mundo. Tenemos frambuesa, frutilla, fruto del bosque, que es la fruta fina de allá, es lo más identificativo de la zona. Y después tenemos variedades en conitos, hacemos conitos dobles, es decir, que tiene como una planta baja, que es de dulce de leche, y una planta alta, que son con diferentes tipos de mousse. Y 5 sabores con diferentes tipos de mousse licorizados, en el caso de las trufas bombón. Por ejemplo, mousse de menta, frambuesas al coñac, fruto del bosque al coñac, mousse de chocolate al whisky, mousse de café con tía María. Martín, y vinieron con algo clásico, como el dulce de leche, ¿no? Sí, la verdad que sí, el dulce de leche es repostero, familiar, es un dulce de leche de medio kilo, se llama, la marca se llama Estancia La Tranquilina, es de Santa Fe, Coronda. ¿Qué particularidad tiene? Mirá, el sabor es muy suave, es un dulce de leche para degustar y para untar a las galletitas. La verdad tiene un sabor muy, muy especial. ¿Cuál es la importancia de esta feria para ustedes, los productores regionales? Y esto a nosotros nos sirve mucho como publicidad para el negocio. Mirá, para nosotros es muy importante Caminos y Sabores. Entonces venir a la feria significa muy buen marketing para nosotros, porque después la gente va y los productos estos mismos los consiguen los locales nuestros. Te permite degustar el producto y que te conozcan. Tiene mucha llegada a la feria. Estamos muy contentos con Caminos y Sabores. Un beso grande para todos los hombres de campo.
Bueno, allí estamos saludando. Michi, ¿cómo lo pasaste ahí? Mira, muy bien. La verdad es que la gente que lo pudo aprovechar fue muy bueno porque es un fin de semana, ¿no? Fue un fin de semana, el fin de semana largo. La verdad es que yo creo que mucha gente tal vez estuvo de viaje y no lo aprovechó, pero mucha gente que vino a Buenos Aires visitó la muestra y, bueno, la verdad que muy bueno. Es un paseo lindo para toda la familia porque ahí probás un montón de productos. Y compras barato. Sí, compras barato y cosas que por ahí no están en las góndolas, claro, de los supermercados. No. Entonces, es bueno eso, ¿no? Conocer cosas que habitualmente uno no consume. Yo ahí conocí, por ejemplo, una vez unos corazones de alcaucil de una empresa que creo que es mendocina, que vienen en aceite de girasol, cosas que habitualmente no conoces. Sí, o dulces regionales, que son muy ricos y sabores que acá no los conseguís. Exactamente. Productos que no tienen conservantes, productos... Bueno, mucho orgánico, ¿no? Sí. También, salamines, quesos, ¿no? Sí, sabores todos muy ricos. Bueno, contame, economías regionales. Bueno, justo venimos, ¿no?, en la misma sintonía. La verdad es que este año se da un combo explosivo para todas las economías del interior. Porque pensemos que venimos, está la crisis internacional, la inflación que fue aumentando todos los costos, tanto de insumos como los salarios, porque los salarios de estos sectores fueron aumentando mucho y tal vez más que la inflación. Entonces eso hace que se deteriore el margen de rentabilidad de muchas empresas. Bueno, y el dólar que cada vez les rinde menos cuando entra acá, para los exportadores de productos. Sí, el dólar que no aumentó en la misma medida. Entonces, estamos con un retraso cambiario, si querés. Y con costos internos que suben. Con costos internos que suben. Y después, las trabas a las importaciones, que para muchos por ahí les trabó la llegada de insumos o les trabó tal vez algún tipo de maquinaria necesaria o también las represalias de Brasil, ¿no? Porque no dejamos importar productos que vienen de Brasil y, consecuentemente, Brasil traba muchas de las exportaciones. ¿Esto qué significó? Por ejemplo, una semana que no se exportaron manzanas y peras a Brasil produjo una pérdida de 4 millones de dólares para el país. Las exportaciones de frutos comestibles bajaron 26% en lo que va del año. La pesca es otro sector muy complicado, cayeron las exportaciones 30%. Vimos el caso tal vez más paradigmático de todo lo que está pasando en las economías regionales, es el de la empresa Nucete, que ya sabemos que produce aceitunas. Y bueno, esto muestra un poco, hablamos de Nucete en La Rioja, hablamos de las frutas en el sur, los cítricos en el norte también están con bastantes problemas, los vinos que antes producían vino embotellado aumentaba en 20%, ahora cayó la exportación de ese producto, o sea, productos con mucho valor agregado que están sufriendo mucho trabajo en las zonas. Y eso hace que se pierda trabajo en el interior y eso es lo más lamentable. Gracias, Mechi. Bueno. Mechi Manfrone estuvo en Caminos y Sabores y nos habló de economías regionales. Por la abundancia de sus recursos naturales, la Argentina mantiene su vocación agropecuaria. Cuando al campo le va bien al país. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, donde usted puede financiar insumos, bienes y servicios agropecuarios. Banco Galicia, siempre junto al campo. Solicite la tarjeta Galicia Rural en su sucursal más cercana. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Bolsa de Comercio de Rosario.
Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La Argentina está a la vanguardia en la innovación productiva y en la fabricación de maquinaria. El campo es tecnología de avanzada. Bien, y llegó el momento de Jorgito Pandini. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal, Elio? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué nos trajiste hoy? Algo distinto. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vos sabés que en el mundo del automovilismo hay carreras que son legendarias, emblemáticas, sí. Y una de las más famosas del mundo son las 24 horas de Le Mans. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente se corre de día y de noche a muchísima velocidad y es una muy dura prueba para los autos. Y este año hubo una gran noticia porque ganó Audi. ¿Y el tema cuál es? Es que ganó con auto híbrido. Sí. ¿Por qué? Tiene un motor de combustión interna, sí, y un motor eléctrico en el tren delantero. ¿Primera vez que gana un auto híbrido? Exactamente. Audi es innovador en muchas cosas. Una de ellas fue que en el 2006 fue la primera vez que un auto diésel ganó en Le Mans. Y ahora vuelve a repetir esto de hacer historia con un auto híbrido. ¿Para qué sirven estas carreras? Porque en realidad se gasta mucho dinero. Porque se ponen a prueba las nuevas tecnologías en un ámbito extremadamente exigente. Bien. Vos pensás que el auto que ganó recorrió algo así como 5.150 kilómetros. Upa. A un promedio de 214 claro, kilómetros por hora. Exigido 100% siempre. De día y de noche. Sí. Y en todo ese tiempo solo paró 41 minutos en total para cambiar pilotos, para cambiar, sí, neumáticos, para cargar combustible. Bueno, ¿y para qué es un auto híbrido? Vamos a explicarlo sencillo. Sí, a ver. Este tiene un motor diésel que empuja las ruedas del tren de atrás. Y adelante tiene un motor eléctrico que hace funcionar las ruedas de adelante. Porque, ¿te acordás las bicicletas viejas que tenían un dínamo para que prendiera la luz? Sí. Bueno, esto lo que hace es cuando el auto frena, genera, en vez de perderse en calor la frenada, genera electricidad y la acumula. Y a más de 120 kilómetros mandas electricidad a las ruedas de adelante. Ah, okay. Entonces, ya la frenada no se pierde la energía cinética, se transforma en electricidad. O sea, las ruedas de adelante con electricidad y las de atrás con diésel. Exactamente. ¿Y esto qué? Esto se va a aplicar, sí, a los autos de calle. Esto viene después a los autos de calle. Por eso son importantes las carreras. Porque pones a prueba los materiales, nada más exigente que esto. Ahí se prueba. También se prueban los motores, los componentes, y de ahí va a derivar después en los autos de calle. ¿Cuánto tiempo tarda generalmente desde estas pruebas así tan fuertes hasta que realmente lo vemos en la calle? No, ya hay autos híbridos. De hecho, Audi ya tiene unos modelos que se llaman e-tron. De hecho, este auto se llama R18 e-tron 4, 4 porque tiene tracción en las cuatro, sí, ruedas. Y bueno, a ver, Audi hizo el primero, segundo, tercero y quinto lugar en esta carrera. Arrasó con todo. Y con esto pasa a ser la segunda marca más ganadora en la historia de Le Mans. Así que bueno, se vienen los autos híbridos y esta es la demostración de que la tecnología funciona porque son, otra vez te digo, 24 horas sin parar a toda velocidad. Así que los después autos de esto podés manejar con toda tranquilidad. Salieron buenos. No te veo en este, digamos. ¿Por qué no me ves en este? No entiendo. A ver, una explicación lógica, más allá del género femenino, que yo sé que sos machista. No, no soy machista. A ver, de ninguna manera. Decime por qué. No tenés mucho lugar para poner las bolsas del supermercado. Y hay que cuidar el negocio de Carlitos. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo manejaría este auto y vos irías a hacer las compras por mí. Jorge Pandini. ¿Te parece? No hay problema. Vos me das la tarasca y yo te compro todo lo que quieras. No, eso hoy es lo más difícil, te digo. Gracias, Jorgito. Vamos. Seguimos. El efecto dinamizador del agro se expande al resto de las actividades económicas. El campo es vida para miles de pueblos argentinos. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
No pudiste esperar. Estamos comiendo unos... No digas estamos comiendo. Estoy comiendo porque soy ansioso y no puedo esperar. Antes de la despedida, ¿me puedes explicar que vos sabías, me dijo Jorge, cómo es el dínamo de la bicicleta? ¿El dínamo que prende la luz de la bicicleta? Sí, sí, pero dijo que el funcionamiento que vos conocías, me lo puedes explicar. No, viste que antes se prendía la luz de la bicicleta. ¿Cómo? ¿Pero cómo sí, el le dínamo? Dije. ¿Pero cómo? Sí, bueno, te voy a poner a explicar el dínamo. A ver, ¿te fijaste si saliste sorteado con Líderes Nidera este mes? Entrá en www.lideresnidera.com.ar y entérate. Además, podés inscribirte y obtener muchísimos beneficios y descuentos. Acordate, www.lideresnidera.com.ar. El dínamo. ¿Qué tiene con el dínamo? Yo solo le quiero avisar algo al señor televidente que está del otro lado. Vos sos muy chiquita. Tengo... sí, bueno, pero vos... Era como un tamborcito de metal con una ruedita que se apoyaba... Entonces, al tomar electricidad se prendía. ¿Cómo no? Esto no se soporta. ¿Era así? ¿No? ¿Cómo era? Bueno, eso habla de mi juventud, dale. Juventud. ¿Va a ser la nueva conductora del ciclo La Tecnología y Nosotras? Dale, seguí. No, digo, al girar la rueda, esa ruedita de arriba, al girar, generaba por ese dínamo una mini potencia eléctrica que servía para el farolito de la bicicleta. Y lo que acabo de decir. Sí, claro, sí. Y dilo cuando... Chulo, la culpa es tuya. Disculpame que te lo diga. La culpa es tuya. Jorge. No, Elio, ignóralos porque vos sos muy joven para conocer. Gracias. No, por eso así empecé, que no podía ser. Por eso cuando dice sí, ya no, todo eso que sí. Yo entendí. Sí. Entendí que era algo que giraba y le daba electricidad. Después, ahora el funcionamiento específico, el dínamo, la verdad. Es la dínamo. La dínamo. No me importa. Dínamo sin nada más. No lo voy a decir. Bueno, vos te das cuenta. Haces un esfuerzo para rescatarla de la laguna de la ignorancia y te suelta la mano. Bueno, Elio, mi amor. Dime, bueno, recordamos nuevamente entonces que el jueves comienza la rural. Sí, el martes va a llegar, el lunes o el martes va a llegar el primer animal, vamos a esperar a ver cuál será el nombre este año y los invitamos el sábado 28 de julio a las 11 de la mañana, vamos a estar allí transmitiendo en vivo la inauguración oficial de la rural, Hombres de Campo en Vivo estará allí, entonces sábado 28. ¿Qué fin de semana? 28, a ver si estoy, ¿qué día? Sábado 28, no, a ver si estoy, no, tenés que estar, sábado 28, 28 a las 11 de la mañana, te esperamos ahí, ¿eh? Yo cumplo años antes. ¿Y qué tiene que ver? No, porque me acabo de dar cuenta el día que empecé a ahorrar el cumpleaños. Me acabo de dar cuenta. Ah, el sábado 19, claro. Digo, jueves 19. El jueves 19. ¿Sabés de quién fue el cumpleaños? ¿De quién? Del señor Pandini. El 9 de julio, exactamente. 9 de julio. Día de la Independencia. Sí, pusimos banderitas de Racing por todos lados. ¿Te das cuenta? Tengo un amigo que cumple años el mismo día. Bueno, te cuento rapidito. Siempre el lugar de las 4x4 de la rural es un punto de atracción muy grande. Este año, porque hay 4 camionetas nuevas ahí, que mucha gente va a ver por primera vez. Chevrolet S10, la nueva Amarok con motor de 180 caballos, caja buenísima, automática de 8, la nueva Ranger. La que presentaron en Salta. Exactamente, y la nueva Hilux. Todas se presentaron, digamos, después de la rural del año pasado. Con qué lo cual, pelea, todo ahí adentro, un gran espectáculo. ¿Eh? Qué pelea. Sí, sí. Bueno, Mechi. Bueno, y esta semana fue el gran notición, el precio al que llegó la soja, que superó el récord de 2008, ¿no? Pasó ampliamente los $600 por tonelada. Pero, bueno, no todo es fiesta, ¿no? Porque ya el 70% de lo que se había cosechado se vendió, no alcanzó este precio, no es que se llegaron... Lo vendés anticipado. Lo vendés, claro. Y después también se perdió 12 millones de la cosecha que se esperaba para este año, así que, bueno, no todos los productores pudieron alcanzar este precio récord. Bueno, una buena es que el niño es más benigno que la niña, trae menos seca, trae humedad, trae lluvia. Si bien no es un niño que viene desde abril a mayo, un niño que viene desde septiembre, parece que va a ser bueno para el campo, ¿no? Exacto. Recordemos que el niño tiene que ver con el Pacífico, ¿no? Con las aguas del Pacífico. Con las aguas del Pacífico. Que entendí. Sí, lo contamos el sábado pasado. Están saludando. Nos están saludando. Desde el balcón, chau, chau. Termina eso, queda mal que esté mordido ahí. Yo no fui, fue tu hijo, yo no fui. Bueno, hasta la semana que viene. Ah, no, bueno, voy a comer un salamín. Aquí está, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene, país. Muy buena vida. Que la pasen bien. Chau, Chelito. Hasta luego. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar,
siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Presentó Sociedad Rural Argentina. Acompañó a hombres de campo. Telecom.